Siembra en Dragones, de Robert Munsch, ilustraciones de Juan Gedovius. Elizabeth era una hermosa princesa, vivía en un castillo enorme y tenía muchos vestidos elegantes. Además, pronto se casaría con su novio, el príncipe Ronaldo. Por desgracia, un dragón destruyó su castillo, quemó todos sus vestidos y se llevó al príncipe Ronaldo. Elizabeth decidió ir tras el dragón para rescatar a su novio, pero antes necesitaba encontrar qué ponerse. Buscó por todos lados y lo único que encontró fue una bolsa de papel. Elizabeth se la puso y partió en busca del dragón. Después de un largo rato, Elizabeth llegó a una cueva con una gran puerta y un aldabón enorme. Elizabeth tomó el aldabón y tocó tres veces. ¡Bang! 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 El dragón asomó la nariz por la puerta y dijo, ¡vaya! ¡Una princesa! Me encanta comer princesas, pero hoy ya me comí un castillo entero. Soy un dragón muy ocupado. ¡Regresa mañana! Azotó la puerta tan fuerte que Elizabeth por poco se queda sin nariz. Elizabeth tomó el aldabón y llamó de nuevo a la puerta. ¡Bang! 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 ¿Es cierto?, preguntó Elizabeth, ¿que puedes quemar hasta 10 bosques con tu aliento de fuego? ¡Desde luego!, contestó. El dragón tomó una gran bocanada de aire, lanzó una llamarada que quemó no solo 10, sino 50 bosques. ¡Fantástico!, dijo Elizabeth. El dragón tomó otra gran bocanada de aire y lanzó tanto fuego que quemó otros 100 bosques. El dragón volvió a tomar aire, pero esta vez no salió nada. El dragón no tenía fuego ni para asar una salchicha. Elizabeth dijo, «Oye, dragón, ¿es cierto que puedes volar alrededor del mundo en tan solo 10 segundos?» Elizabeth levantó la oreja del dragón y metió su cabeza adentro. Entonces gritó tan fuerte como pudo, «¡Oye, dragón!» El dragón estaba tan cansado que ni se inmutó. Cuando la vio, el príncipe dijo, «Elizabeth, estás hecha un desastre. Hueles a ceniza. Tu pelo es un asco y vienes vestida solo con una vieja y sucia bolsa de papel. Ni pienses que te dejaré rescatarme en esas fachas. Regresa cuando parezcas una princesa de verdad». «Ronaldo», respondió Elizabeth, «tu ropa es muy elegante y estás muy bien peinado. Pareces un verdadero príncipe, pero en realidad eres un patán». Después de todo, Elizabeth y Ronaldo no se casaron. Fin. Como actividad final, escribe un final alternativo y compártanselo a sus compañeros. ¿También se dieron cuenta de la forma del aldabón? ¿Podrías describir qué forma tiene? De las siguientes imágenes, ordena cronológicamente lo que pasó y dibuja a los personajes.